Pasora. Daun papel o botella, selopen plastik o lata, kahoy puthaog mga kuma. Buenos días, la vecina del 610. Hola, buenos días, sí. Y tú debes ser el del 612. Así es. No había tenido la oportunidad de conocerte personalmente. De hecho... Perdón, discúlpame. He visto tu basura. ¿Mi qué? Sí, tu basura. Ah. Me he dado cuenta de que nunca es mucha. Tu familia es pequeña. Bueno, la verdad es que solo soy yo. También me he dado cuenta de que comes mucha comida enlatada. Sí, la verdad es que como estoy solo y me preparo mi poca comida y no sé cocinar, ¿tú me entiendes? Sí, te entiendo. Usted... Por favor, tuteame. Puedes tutearme. Usted quería decir que también he estado viendo su basura y restos de comida, champiñones, cosas así. Sí, en realidad sí, me gusta mucho cocinar y siempre preparo platos diferentes. Y como vivo sola, lo que sobra, lo boto. ¿Tú no tienes familia? Sí, sí tengo, lo que pasa es que no viven aquí. Son de Valencia. ¿Cómo sabes? Por los sobres en la basura. De Valencia. Ah, claro. Imagínate que mi mamá me escribe todas las semanas. ¿Me equivoco? ¿Tu mamá es profesora? Dios, ¿cómo sabes? ¿Qué comes que adivinas? Porque en la escritura del sobre me parece a mí de profesora. Por lo que veo, tú no recibes mucha correspondencia, ¿verdad? No. No. Al juzgar por tu basura veo que es así. No recibió mucha correspondencia. Aunque el otro día me pareció ver un sobre de telegrama arrugado. Sí, así fue. ¿Malas noticias? Sí, mi padre murió. Caramba, lo siento mucho. Ya estaba viejito, allá del sur de Ciudad Bolívar y vivimos muchísimo tiempo que no lo veía. ¿Por eso fue que comenzaste a fumar? ¿Cómo lo sabes? Oh Dios, de un día para otro comenzaron a aparecer cajas de cigarrillos en tu basura. Sí, la verdad es que lo hice, pero afortunadamente pude dejarlo otra vez. Qué bueno. Yo, gracias a Dios, nunca fumé. Sí, yo sé. Pero conseguí un frasquito de pastillas el otro día en tu basura. Sí. Fueron pastillas tranquilizantes, las tomé por un tiempo, pero bueno, gracias a Dios ya pasó. ¿No habrás peleado con tu novio? ¿Eso también lo descubriste en mi basura? Claro, el buque de flores, la etiquetita, la tarjetita y sobre todo esa cantidad de toallitas de papel. Sí, la verdad es que lloré mucho. Pero bueno, como te dije, ya pasó. Pero esta mañana vi más toallitas de papel en la basura. No, pero eso ya es otra cosa, es que amanecí un poco resfriada. ¿Te gustan los crucigramas, verdad? Porque he visto bastantes crucigramas en tu basura. Sí, me entretiene, porque estoy solo en la casa, no salgo mucho, tú sabes. ¿Novia? No. El otro día me pareció ver una fotografía de una mujer en tu basura. Mira. Y se veía muy bonita. No, era que estaba limpiando la gaveta y... No, cosas del pasado, ¿vale? Pero no las rompiste. Eso significa que muy en el fondo tú quieres que ella regrese. Tú estás analizando mi basura. No te puedo negar que tu basura me interesó. Mira, qué curioso. Cuando yo estaba registrando tu basura, yo quiero conocer a esta vecina. Me encanta. Sobre todo me llamó muchísimo la atención. Me encantó. La poesía. No. ¿Leíste mis poemas? Los leí y me gustaron muchísimo. Por favor, si son tan malos. No, buenísimo. Si hubiera sido malo, lo hubieras roto. Y estaban dobladitos ahí. No, si hubiese sabido que los ibas a leer. No. Pensé en guardarlos, pero después me dije, no estaré como robándolos.
¿no será que la basura de una persona es siempre como propiedad de esa misma persona? ¿No te parece? No, no lo creo. Yo creo que la basura es del dominio público. Tienes razón. A través de la basura, lo particular se hace público. Las obras de individual se integra con las obras de los demás. La basura es comunitaria. Es nuestra parte como más social. No, me parece que te estás yendo muy lejos con lo de la basura. Mira, ayer en tu basura. ¿Qué? Vi unas conchas de camarón, me equivoco. Sí, acertaste. Compré unos camarones preciosos y los limpié. ¡Me encantan los camarones! Los limpié, más no me los comí. Bueno, quizás podríamos... ¿Cenar juntos? ¿Por qué no? Pero no quiero darte trabajo. No vale, no es ningún trabajo. Donde comes una, comemos los dos. No vas a ensuciar la cocina, nada. Ay, después me ayudas a limpiar. Eso lo limpiamos en un momentico. Y después lo que quede, lo tiramos a la basura. ¿Tú vas a hacer una o la mía? Hello, stranger. Mauricio. ¡Mauricio! ¿Qué? ¡Bota la basura! ¡Bótala tú! ¡Esa basura es tuya! ¡Bótala tú!